Bueno, ahora sumamos otra oportunidad más, luego de documentar la estación Dolores y de documentar la exploración de donde era el triángulo de inversión que van a ver en los videos anteriores. Esta vez nos encontramos en Sevigne y continuamos acá en el municipio de Dolores. Bueno, acá estamos viendo una gran importancia de lo que es Sevigne, que vemos acá que prácticamente es un pueblo ferroviario. Estamos acá del tanque, parte de lo que quedó del molino. Que vemos que ahí quedaron ahí detrás de los árboles, ahí mientras que le hacemos un acercamiento. Acá vemos obviamente los dos tanques originales del Ferrocarril del Sud. Acá vemos acá mi auto, mi querido Volkswagen Polo, compañero fiel en cada camino y en cada exploración que venimos haciendo. Bueno, y en esta ocasión estamos haciendo acá el ingreso por este camino. Y acá vemos que Sevigne tiene una gran importancia por lo que es, que prácticamente es un pueblo ferroviario. Por lo que vemos que acá, que no vemos casi nada de casas, acá vemos acá una plaza. Y que este es un pueblo que está pegado acá a la autovía 2, conocida como la Ruta 2, que es la que conecta desde la rotonda de Alpargata hasta Mar del Plata, y que corresponde a los 400 kilómetros contados desde el Congreso, que es el kilómetro cero, hasta la ciudad de Mar del Plata, denominada La Feliz. Bueno, pero en esta ocasión, bueno, pasamos acá a lo que es, que vemos de que cuánta importancia tiene Sevigne, que bueno, que es un pueblo de origen francés, como le indica acá su nombre de pila, bueno, dedicado a Ceferino Sevigne, que fue uno de los tantos colonos franceses que vino acá a la Argentina, que se instaló acá, que todas estas tierras fueron donadas por él, que para que eso, que esto fue lo que impulsó la construcción de esta estación y de todo lo que tenga que ver con los mismos empresarios y de la empresa conductora del Ferrocarril del Sur, que originó toda esta estación. Mientras que acá estamos haciendo acá ingreso a la estación, agradezcamos que bueno, que acá nos favorece acá la luz del día, mientras que acá estamos viendo acá un tradicional vagón de madera de origen británico que se utiliza como vivienda. Acá vemos acá dos galpones de carga de chapa, mientras que ahí le podemos hacer una toma. Está toda lo que son las casas del personal ferroviario. Mientras que acá vamos haciendo ya de a poco ingreso a la estación. Bueno, que esta estación es correspondiente del ramal troncal Plaza Constitución Mar del Plata, que se encuentra activo. Acá vemos acá toda la zona de vías de cargas y donde utilizaban, viste, como es como cola de maniobra en caso de que tenga que venir algún tren, poder hacer el desvío acá para habilitar el paso de otros trenes. Bueno, esta sería casi la, como decir, la vía segunda, y esa sería la vía troncal de tráfico. Bueno, cortamos y nos vemos en el siguiente capítulo.